Muy buenos días, y de esta manera le damos inicio al debate el día de hoy aquí en La Movida 1480 de amplitud modulada el día de hoy, martes 20 de septiembre del 2016. Y bueno, como parte del programa de Herencia Hispana, bueno, el mes de Herencia Hispana, perdón, el día de hoy tenemos a uno de los patrocinadores del evento de Herencia Hispana, que llevamos a cabo año con año desde el a mediados de septiembre hasta mediados del mes de octubre. Y bueno, el día de hoy tenemos precisamente al distrito escolar de Middleton Cross Plains. Y bueno, el día de hoy tenemos invitadas especiales que vienen a brindarnos información y muchas cosas positivas del distrito escolar de Middleton Cross Plains. Y para eso, pues de nuevo vamos a darle la bienvenida a Karen Rice. Karen, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidas. Gracias. Tanto tiempo sin verlos. Claro, ¿verdad? Sí. El día de ayer estuvimos también con Middleton Cross Plains y el día de ayer llevamos a cabo el programa de, bueno, positivamente, ¿no? Correcto. El día de hoy, diferente el día de hoy, pero bueno, también tenemos muchas invitadas. Y bueno, como de costumbre también nos acompaña Tammy Pérez, quien es intérprete, traductora del Distrito Escolar de Middleton Cross Plains. Tammy, buenos días. Buenos días. De nuevo. Sí, buenos ¿verdad? Días de nuevo. Bueno, apenas fue hace 24 horas que estábamos aquí, pero es con mucho gusto que estamos de regreso. Ah, ok, qué bueno, bienvenida. Y bueno, el día de hoy, Karen, si gustas invitar, bueno, o presentar a las invitadas el día de hoy. Bueno, vamos a presentar a Mandy, yo voy a presentar a Mandy, ¿sale? Está bien. Ok, vamos a presentar a Mandy Search. Mandy, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien, qué bueno. Bien, bien, aquí trabajando. Me tiene Lupita trabajando, pues ni modo. Y el día de hoy, ahora sí, chicas, si gustan presentar a sus invitadas especiales el día de hoy. Claro que sí. Hoy tenemos con nosotros Sherry Saira, quien es la superintendente adjunta. Ok. Y Jo Latifa Joe Myers, quien es la coordinadora de la participación familiar. Ok, bienvenidas a las dos. Gracias. Gracias. Y Jo Latifa, good morning, buenos días. Good morning. Welcome, bienvenida. Do you know any Spanish? I do not. No, ¿por qué? Why? No, no se crea. Bueno, bueno, así lo dejamos. Bueno, ahora Karen, Tammy, Mandy, Sherry y Jalatifa, ¿de qué estaremos hablando el día de hoy? Pues tenemos alguna información del distrito escolar y queremos compartir lo que estamos haciendo en Middleton Cross Plains para apoyar a nuestras familias latinas okay. y a todas, obviamente. Uh-huh. Pero vamos a compartir alguna información del distrito escolar. Ok, bienvenidas y bueno, me parece buenísimo. Platíquenos qué es lo que están haciendo, qué es lo que hace el distrito escolar de Middleton Cross Plains. Bueno, pues Sherry va a empezar y va a compartir alguna información básica acerca de alguna información general del distrito escolar para que todos conozcan a lo básico. Ok, y sabemos que Sherry habla español, ¿correcto? Sí, un poquito, pero trataré al hablar en español. La inscripción del distrito escolar continúa a aumentar. Uh-huh. Este mes hay 200 estudiantes más que en el septiembre pasado. Okay. Y en los grados kinder para los 4 al 12, ¿sí? 12, okay. Uh-huh. En total hay 7,160 estudiantes que asisten en las escuelas de MCP. Sí, 7,160. Sí. 160 sí. or 170? 60. Okay, 160, right? 60. No, no, 60, sí. Sí. 7,160. Sí. Okay. Es la verdad. Wow, son bastantes estudiantes. Sí, en los dos años pasado, uh-huh. hay 450 más que dos años pasados. Uh-huh. Oh, sí. O sea, cada año ha estado aumentando sí. como 400 estudiantes más. Por 200 por año. Ok, son sí. 200 por año. Sí. Ok, entonces ahorita, en comparación a hace dos años, ahorita ya hay 400 estudiantes más. Sí. Wow. ¿Cómo le hace el distrito escolar? ¿Cómo, how do you guys do it to? Trabajamos. Más. Sí, más. Mucho. Pero
hay bastante espacio en algunas escuelas porque hay más estudiantes. Así como un distrito, trabajamos, or plan, no sé cómo. Planificar. Para más estudiantes por los próximos 5 años. Ajá. ¿Cuánto se especula o se cree que más o menos vaya a aumentar? Me imagino que tienen un plan de crecimiento. ¿Más o menos van bien igual como 200 estudiantes por año o piensan o creen que vaya a crecer aún más? No sabemos, pero creemos que la inscripción continúa aumentar approximately 200 por año. Okay. Y si continúa, necesitamos más espacio en todos los niveles escolar. Muy bien, Shiri, ¿hablas bien español? Oh, hace muchos años que estudio español. 25. Oh. Perdón. Y bueno, continuemos con la información. ¿Y de estos estudiantes hay algún porcentaje? ¿Hay números donde nos puedas indicar qué porcentaje es latino o que habla español? 9% en 9. Todo. Ajá. Sí. So, de 7,000. 160, el 9% son latinos. Sí. Y la mayoría en las escuelas son muy jovencitos o ya están en el high school. Sobre todos los niveles, de kinder para los 4 a high school. Hay más en kinder. Sí. Mandy sabe los números. Los números. Sí. A ver, Mandy. Sí. Sí, en todo el distrito escolar son 9%, entonces más de 600 estudiantes. En el kinder para los 4 años son 24%. Wow. Entonces está creciendo. Es algo bueno. Es muy joven la comunidad, ¿no? Pequeñitos todavía. Sí. Bueno. Sí. Ya los hijos están teniendo hijos, ¿no? ¿Ya? Sí. Casi, ¿no? Sí, nuestros estudiantes que hemos tenido desde la prepa ya están, tienen sus propios bebés y ya están pasando por el distrito escolar. Bien interesante. Sí, es verdad. Wow, ya me imagino. Se ha de sentir un poco raro, ¿no? O sea, ay, te vi pasar por aquí como estudiante. Y vieja. Yo no quise decir eso. Sí, yo sé, pero por eso te vi pasar por aquí como estudiante. Te portabas más o menos a ver cómo se portan tus hijos, ¿no? Exactamente. Sí. Buenísimo. ¿Qué más información nos tienes, Shelly? Sí, en el distrito hay 10 escuelas. Uh-huh. 6 escuelas primarias, 2 escuelas intermedias y 2 escuelas secundarias, Middleton High School y Clark Street Community School. Clark Street es una escuela especial en que los estudiantes, no sé, plan sus dilo estudios. En inglés. So where they study or they plan their own learning projects. Donde ellos planifican sus propios proyectos de aprendizaje. Sí. And they focus on learning through the community. Y se enfocan en aprender a través de la comunidad. Sí. Y entonces también tenemos una escuela charter para los grados kinder a 12 en que los estudiantes aprenden por computadora, 21st Century eSchool, so una escuela cibernética. ¿Cómo se dice charter en español? ¿Sería como una escuela autónoma, más o menos. Oh, sí. Sí, como una escuela autónoma. Sí, ok. Y ahí pueden estudiar a través de las computadoras, ¿no? Sí, es una escuela pequeña. Solamente hay 50 estudiantes en 21st Century eSchool y los estudiantes mucho del tiempo aprenden por computadora en las casas. Okay. Pero de vez en cuando vienen a la escuela para trabajar con una maestra. Ah, ok. Buenísimo esa escuela, me imagino. Es muy bueno tener esa opción, ¿no? Sí, es una opción para las familias, a quienes les gustan
que los estudiantes aprenden en la casa con un padre o la mamá. Uh-huh. Sí, está bien. Okay. Con apoyo de la familia, ¿no? Sí, en la casa. Sí. Ok, buenísimo. Uh-huh. ¿Qué más, Sherry? Una de las cosas que queremos hablar, de qué uh-huh. queremos hablar, es que los límites geográficos uh-huh. del distrito escolar no son los mismos como los de las ciudades. Por ejemplo, hay 8 municipalidades en que viven los estudiantes del distrito MSP. Uh-huh. Aquí hay estudiantes de la ciudad y el pueblo de Middleton y Cross Plains, pero también hay estudiantes que viven en partes de Madison, Owanakee, Verona, Westport, Springfield y Madison que asisten en el distrito escolar MCP. Wow. Sí. Interesante. Tenemos una llamada al 321-1480. ¿La atendemos? Wow. Ok, vamos a ver. Tenemos una comunicación aquí en la línea. Muy buenos días. Buenos días, Luis. Mande. Oye, mira, yo nada más tengo una pregunta. Ajá. Para los de kindergarten, ¿ellos tienen espacio? ¿No se tiene que anotar con tiempo? ¿Cómo es? A ver. ¿Los de kinder? Sí, los de kindergarten. Pues para las personas que viven dentro del distrito escolar, o si otra persona quiere contestar, pero yo puedo también. Para los que viven dentro de los límites del distrito escolar, todos son elegibles para poder asistir a kinder. Para el programa de kinder para los 4 años, también para todos que viven dentro de los límites, tenemos espacio, vamos a ofrecer esta opción. Ok, hay que pagar por la inscripción. ¿Pagar? Así hay que pregunta que si hay que pagar por la inscripción. No, claro que no. La educación siempre es gratuita como parte de las escuelas públicas. Ok, ¿y qué te iba a decir? Ustedes ofrecen yo no sé cómo se llama eso, ¿qué es after school? Los programas que tienen after school. ¿Programas después de la escuela? ¿Cómo se llama, Luis? Hay varias escuelas que tienen como una colaboración entre ciertas opciones comunitarias. Por ejemplo, en una de las escuelas o 2 escuelas primarias, hay la opción de participar en un programa como parte del YMCA, como un cuidado uh-huh. de niños después de la escuela. También trabajamos con el centro comunitario de Albert Park. Pero con esta opción hay que pagar para los programas después de escuela porque también es como un cuidado de niños. Sí, yo entiendo. Ok, bueno, gracias. Ándele, gracias por su llamada, ya sabe. 321-1480 es el número a marcar. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, pues no dude más. La solución es fácil, nada más de que se comunique aquí a los estudios. Tenemos representantes del Distrito Escolar de Middleton Cross Plains para responderle a sus preguntas. Mientras tanto, continuamos con lo que nos estaban platicando, Sherry. Continuamos, Sherry. No sé qué. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué más necesito ¿Dónde me hablar? Quedé? No sabe dónde se quedó. Bueno, estábamos hablando, ¿verdad? ¿De verdad qué estaba? De los límites y todos que pertenecen a la ciudad. Entonces hay 8 municipios que tienen, que Middleton Cross Plains tiene, o sea, no que cubra por completo estos municipios, sino hay partecitas de cada uno que entra dentro del distrito uh-huh. escolar de Middleton Cross Plains. Sí. Ok. Uh-huh. Aunque, por ejemplo, escuché que dijo Wanakee, aunque Wanakee tenga su propio distrito escolar. Sí, pero hay un parte pequeño de Wanakee que está en los límites geográficos uh-huh. del distrito escolar Middleton Cross Plains. Ah, ok. Bueno. Uh-huh. Hay estudiantes... Y para esos estudiantes hay transporte, me imagino, sí, ¿no? Sí, por autobús, sí. Si viven en los límites geográficos del distrito, uh-huh. entonces reciben transportación o... Pues sí, pero si viven dentro de un cierto límite, dentro de, que es una milla...
month and a half. No sé cuál sea la política de Middleton Cross Plains. Creo que es dentro de una mida o algo sí. así, pero uh-huh. Tan cerca de la escuela que se puede caminar, uh-huh. Estas personas no reciben transporte, sí. pero para los demás, como dijo Sherry, uh-huh. Son elegibles para el autobús. Ok, sí. bueno. Uh-huh. ¿Qué más, Sherry? Hay tres escuelas primarias en la ciudad de Middleton uh-huh. y entonces una es Sauk Trail, Elm Lawn y Northside, y hay una escuela intermedia, Cromrie, y todos los estudiantes pueden asistir en Middleton High School o Clark Street. Y afuera de la ciudad de Middleton hay tres escuelas primarias, Park en Cross Plains, Sunset Ridge y West Middleton, y esos estudiantes asisten en la escuela intermedia Glacier Creek Middle School en Cross Plains. Ah, ok. Bueno, y bueno, continuamos con la información. Y para estos jóvenes, ahorita que comentamos de kindergarten, ¿también tienen algunos programas pre-K o no? Eso sería el programa de kinder para los 4 años, para los que tienen sus 4 años antes del primer día de septiembre. Uh-huh. También hay varias opciones para los niños menores de eso, pero eso depende más, pues para los que tienen necesidades de educación especial, hay programas para los de 3 años. Y también hay, creo que por lo menos un programa para los que pueden asistir junto con los padres como uh-huh. Para poder aprender tanto como los padres y los estudiantes. Sí. ¿Y todo para todas estas escuelas tienen servicios en bilingües, en español para los padres? Sí, tenemos personas bilingües en cada una de las escuelas. Y no sé, Mandy, si quieres compartir información acerca del programa uh-huh. bilingüe. Sí, puedo. Sí, por ejemplo, si tiene como la damita que acaba de llamar ahorita, que tiene preguntas de dónde matricular, dónde registrar uh-huh. a sus hijos, que si hay costo, cómo uno aprende, uh-huh. a qué escuela van a ir mis hijos, ¿no? Uh-huh. Eso, yo creo que eso ocurre en todo el país, ¿no? Que a veces como padres o nos mudamos, con que nos mudamos, cambiemos de 3 cuadras o al otro lado del pueblo, ya la escuela ya cambió, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad. Y siempre se puede llamar a Karen, que trabaja muy frecuentemente con la oficina de matriculación. Es una pregunta todos los días, me imagino, ¿no? Sí, todos los días. Sí, sí. Y Karen puede ayudar sí. a las familias en sí. a descubrir a dónde sí. deben ir los hijos. Y lo único que quiero comentar es que, o sea, que nuestros radioescuchas, que nuestros amigos latinos o latinas que nos estén escuchando, no crean que no nada más son ellos, o sea, en todas las razas y en todas las culturas, muchas veces, no tiene que, en la cultura anglosajona, en la afroamericana, todos, a veces no sabemos a qué escuela van a ir mis hijos. Es correcto. Que no crean ellos sí. que nada más somos nosotros, que porque no entendemos muchas veces el inglés bien, no, sino eso es todo mundo a veces no sabe todo a qué bien. Escuela pertenecen uh-huh. sus hijos, ¿no? Sí. Es difícil, especialmente cuando tomamos estudiantes de Madison, de Wanakee, de Verona, es difícil ajá. de entender. Uh-huh. Sí, ok. Sí. Continuamos con la información, Mandy, que sí. nos ibas a brindar. Sí. ¿A dónde se pueden comunicar los padres? Uh-huh. Sí, bueno, siempre con Karen. Sí, es la respuesta para todo. 911, Wilson Cross Plains, Karen. Pero sí, tenemos maestros bilingües en uh-huh. todos los edificios y asistentes bilingües también que pueden asistir a las familias. Sí. Y ayudan a los padres y también a los estudiantes con sus trabajos, con el aprendizaje de contenido académico, con el idioma y todo. Muchas veces los maestros ayudan a los estudiantes dentro de las clases, uh-huh. pero tenemos algunas clases que son distintos para los estudiantes bilingües. Uh-huh. Estamos muy alegres este año para la primera vez que tenemos clases de español para los estudiantes que ya saben español. Uh-huh. Entonces no tienen que tomar las clases para los estudiantes que están empezando a aprender,
porque los hablantes nativos ya saben las palabras, ya saben uno, dos, tres, ya saben el vocabulario, pero necesitan más práctica con la escritura, con la lectura, cosas así. Entonces, en los dos, bueno, las dos escuelas intermedias, Glacier Creek y Cramery, tenemos una clase, y también en el high school, que y ya tenemos 3 semanas con estas clases, y son buenas, los estudiantes son alegres. Sí, qué bueno. Entonces, mencionamos que si tienen alguna pregunta, que le llamen a Karen. ¿Cuál es tu número de nuevo, Karen? Es el 829. Bueno, pues 608. 608, es el área. 829. 829. Uh-huh. 9020. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando te llaman a ti, Karen? Obviamente, tú les preguntas dónde vives, cuál es tu domicilio, a qué escuela perteneces, cómo se llama tu hijo, me imagino, haces todas esas preguntas. Y aparte, después de hablar contigo, me imagino que tú los mandas con algún consejero o alguien ya más directo ahí en la escuela de ellos, ¿no? Pues después de la primera pregunta que voy a hacer es si una persona vive dentro del sitio escolar. Ajá. Y si una persona me dice, pues no estoy segura, hay un base de datos y puedo buscar la dirección allá. Así que después de determinar la dirección, vamos a programar una cita para poder completar el papeleo que tenemos para todo el mundo, para poder entrar en el sitio escolar. Luego, después de esta cita, voy a ayudar a comunicarnos con la escuela correcta y programar una cita para poder hacer un tour, programar una cita con un consejero para escoger clases, todo eso. Tenemos la cita y pueden empezar las clases. Normalmente toma unos días para poder programar todas las citas. Y ¿El proceso es igual, Karen, que si tienes un hijo que va a ir a primero, segundo, a tercer grado, o si tienes un hijo que va a ir al noveno, al décimo, ya que está en el high school, ¿el proceso es igual? Pues sí y no. El principio del proceso para completar la inscripción con la oficina del sitio escolar, ese es el mismo proceso para todo el mundo. Pero para los de primaria, por ejemplo, no necesitan escoger clases, no tienen sus como clases electivas. Va a ser la misma maestra todo el día, ¿no? Correcto. Pero los que van a entrar en la prepa, hay que escoger clases, tienen más opciones de cursos como electivos, así se dice, creo. Y por eso hay que programar una cita con un consejero para escoger clases y también repasar el expediente escolar, a ver cuáles clases el estudiante ha tomado en otra escuela para poder como transferir los créditos, y no hay que repetir las clases, obviamente. Ok, entonces sí es igual pero diferente, o sea, es todo depende del nivel, obviamente ya en la prepa ya implica más preguntas y un proceso un poco más extendido, ¿no? Sí, correcto. Ok, bueno, y repetimos el número de Karen, 608-829-9020. Correcto. Ok, gracias, Karen. Ahora sí, ¿qué más? Bueno, también estamos muy alegres de decir que la primavera pasada decidimos, la primavera pasada decidimos que en el otoño que viene, entonces 2017, vamos a empezar un programa de lenguaje dual. Okay. O de doble inmersión. Doble inmersión en la escuela Sauk Trail, la primaria Sauk Trail. Y vamos a empezar con el kinder en Sauk Trail. Y entonces este año estamos planeando todo. Hay muchos detalles, muchas decisiones, mucho trabajo. Pero en el invierno vamos a empezar hablando con los padres que siempre tienen la decisión si quieren que sus hijos estén en este programa. Pero pensamos que es algo bueno, que es algo importante para los estudiantes que quieren mantener su idioma y para otros estudiantes que quieren ser bilingües. Sí, muchas veces, precisamente de eso estuve hablando este pasado domingo con una persona que estimo mucho y que pertenece a la universidad, y estuvimos hablando precisamente de cómo apoyar a los padres
que tienen a sus hijos aquí y que quieren que aprenda español. Uh-huh. Y muchas veces hay un cultural shock, ¿no? Hay una diferencia, un shock cultural, donde en la casa hay una cultura, hay una forma de vivir, y en la escuela es otra, ¿no? Bueno, uh-huh. es genérico para todos, pero creo yo que es un poco más complicado para los estudiantes, los niños, los jóvenes latinos, ¿no? Uh-huh. Sí, y hemos oído de los padres latinos que uh-huh. quieren que sus hijos mantengan el idioma, porque es parte de la cultura y la identidad y uh-huh. de quién es, ¿no?, una persona. Entonces, uh-huh. sí, es algo bueno en nuestra opinión. Pues los felicito y qué bueno que, y me imagino que después ya según cómo desarrolle este programa uh-huh. Y el éxito que tenga, pues tal vez crezca, ¿no?, después del kindergarten, ¿correcto? Uh-huh. Sí. Sí, bueno. Sí, vamos a añadir un nivel cada año después. Entonces empezamos en el kinder en Sauk Trail ajá. en 2017 uh-huh. Y luego 2018 añadimos. Entonces eso es para el próximo año. Sí, el año que viene, sí. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo los padres que nos estén escuchando y tengan esa inquietud, uh-huh. a dónde se pueden comunicar para precisamente empezar a preparar a nuestros hijos para eso? Sí, pueden comunicar conmigo. Uh-huh. En este momento no tengo muchos detalles porque solo hemos tenido dos reuniones. Uh-huh. pero vamos a empezar hablando más con los uh-huh. padres, imagino en enero o febrero, algo uh-huh. así. Y vamos a contestar cualquier pregunta. ¿Cuál es tu número de teléfono, Mandy? 829-960. Sí. 9060 829-9060. Sí. Ok, para Mandy. Uh-huh. Ok. Sí. Bueno, nos tenemos que ir a un corte de comerciales. Y ahorita regresamos aquí en La Movida 1480 AM con el Distrito Escolar de Middleton Cross Plains. Continuamos aquí en La Movida. Cada segundo jueves del mes, a las 9 de la mañana, no deje de escuchar su programa. Integración familiar, construyendo hogares felices. Con programas de mucho interés como comunicación, educación, entendiendo abuso y maltrato de niños y cómo hablar con nuestros jóvenes y familias con niños con discapacidades. No deje de escucharnos. Juntos construiremos hogares felices. Conozcamos cómo hacerlo escuchando Integración Familiar, construyendo hogares felices. Estado de Manuela, me dijeron que tú pagas muy poco por el seguro de auto. Claro, lo que pasa es que mi agente de State Farm me da descuentos por cosas que hago normalmente. ¿Tienes un agente que te da descuentos? Sí, por ejemplo, por conducir bien y seguro. Me dio un descuento por ser buen conductor. Aseguré el auto de mi esposo y por eso me dio un descuento más grande. También tengo mis seguros de inquilino y de vida con State Farm. Y solo por eso ahorro mucho más en cada póliza. Es cierto. Te da descuentos por cosas que haríamos de todas formas. Uh-huh. Y cuando renuevo, mi agente se asegura de que obtenga todos los descuentos a los que soy elegible, haciéndome un discount double check gratis. Son tantos descuentos que es muy fácil hacer. Otra razón por la cual la gente se cambia a State Farm. Manuela, ¿cómo se llama tu agente? Soy Alejandra, su agente de State Farm en Madison. Llame para su cotización gratis al 608-249-4718. Las mejores tarifas y un excelente servicio. 249-4718. Mejora tu estado, State Farm. Los latinos de Madison están bien informados con el periódico latino número uno del sur de Wisconsin, Voz Latina Newspaper. Manténgase al tanto de lo que ocurre en Madison y sus alrededores con la sección de noticias locales y el resumen de noticias nacionales e internacionales. Lo más relevante en el deporte lo encuentra en la sección deportiva de Voz Latina Newspaper. Además, entérate de la farándula, noticias de salud, educación, cine, opinión y más. Estimado comerciante, aumente sus ventas y anuncie su negocio, servicios o productos en Voz Latina Newspaper. Con circulación en Madison, Gainesville, Beloit y el área de Milwaukee. Voz Latina Newspaper, 608-442-3380. 608-442-3380. Voz Latina Newspaper, el periódico creado por latinos profesionales con información en español. Porque usted merece estar bien informado en su idioma. Obtenga gratis Voz Latina Newspaper en su tienda o lugar de costumbre o en línea en vozlatinanewspaper.com.
Ya no batalle más lavando ropa en su casa o en su departamento. Lave grandes cantidades de ropa y a gusto en las lavanderías The Little Big Lord Laundromat, con dos ubicaciones modernas y muy amplias, localizadas sobre la Fisher Tree Road y Todd Drive. Más de 200 lavadoras y secadoras en ambas localidades. Nuevas secadoras sobre la Fisher Tree Road, con capacidad de hasta 55 libras de ropa en cada una. También busque las lavadoras con precios comenzando desde 75 centavos, solo en la localidad de la Fisher Tree. Cada segundo miércoles del mes, la organización Journey paga todo tu servicio de lavandería de 7 a 9 de la noche, solo en la localidad de la Fisher Tree Road. Sin tiempo de espera y sin problema, lave toda su ropa cómodamente. Lavadoras y secadoras de todos los tamaños y con los precios más competitivos de todo Madison y con amplio estacionamiento. The Little Big Lord Laundromat abren todo el año de lunes a domingo de 6 de la mañana a las 12 de la medianoche. The Little Big Lord Laundromat, ubicados en el 2815 Todd Drive y en el 2115 Fisher Tree Road. Póngase al día con inmigración. Escuche Inmigración al Día con la licenciada Glorilí López, presentado por la firma de abogados Murphy Desmond, cada otro viernes de 10 a 11 de la mañana, con los temas más relevantes en el ámbito migratorio. La licenciada Glorilí López hablará de sus derechos migratorios en este país. Inmigración al Día con la licenciada Glorilí López, presentado por la firma de abogados Murphy Desmond, cada otro viernes de 10 a 11 de la mañana en La Movida 1480M. Señoras y señores, se ha llegado el momento de hablar de las cosas que a usted le interesan, de las noticias más relevantes en nuestra comunidad. Recuerde, cada mañana tenemos una cita a las 9, en el único espacio en Madison donde su opinión es lo más importante. Entérese, pregunte y participe. Llame al 608-321-1480 o vía texto al 60193. Este espacio es para usted. Pase la voz. Ya son las 9 y es hora de entrarle a El Debate a través de La Movida 1480 AM. Informándote de las noticias más relevantes de Madison y sus alrededores. Esto es El Debate aquí en La Movida 1480 AM. Y bueno, estamos de regreso de nuevo aquí en el estudio, aquí en La Movida 1480M. Y bueno, estamos el día de hoy llevando a cabo un programa especial con representantes del Distrito Escolar de Middleton Cross Plains. Y bueno, hemos estado hablando de todos los programas, el desarrollo del Distrito Escolar. Hemos estado hablando de lo que es la comunidad latina dentro del Distrito Escolar de Middleton Cross Plains. Y bueno, aparentemente hay una organización que apoya precisamente a los estudiantes latinos dentro del Distrito Escolar de Middleton Cross Plains, ¿verdad, Karen? Pues específicamente dentro de la prepa. Okay. Hay un grupo estudiantil y para los que están escuchando, creo que fue julio. Vinieron, ¿verdad? Algunos estudiantes. Sí, uh-huh. Algunos estudiantes vinieron para hablar de este club que uh-huh. existe allá en la prepa de Middleton High School. Uh-huh. Y básicamente la meta del club es para poder apoyar a los estudiantes y poder mostrar a los demás la información de la cultura para uh-huh. celebrar la cultura latina y los estudiantes latinos que están uh-huh. en la escuela. Es un club increíble realmente, sí. I'm gonna put you on the spot. Uh-oh. O sea, ¿qué es lo que hacen? Platícanos un poquito de sus actividades. No sé si estés enterada de todas esas actividades, por eso digo, I'm gonna put you on the spot. Oops, sorry. Pues sé que el año pasado en la primavera hicieron una recaudación de fondos, porque uh-huh. algo que pues el año pasado sí. algo que querían hacer fue de uh-huh. empezar un programa con las escuelas primarias en donde los estudiantes iban a visitar a las primarias para leer en español con los estudiantes, uh-huh. todo eso. Y si nos están escuchando y quieren llamar, 321-1480, ¿verdad? Pues los sí. estudiantes en escuela. Sí, y me pueden corregir también. ¿Verdad? Creo que esta es una de las metas para poder continuar trabajando en este programa de como mentor de leer con los estudiantes en las primarias. Uh-huh. También estamos hablando de la opción de llevar a unos visitantes al distrito escolar para programar una cita con todos los padres y los estudiantes de la secundaria de middle schools de Glacier y de Cromarty uh-huh. y también de la prepa para poder compartir más información postsecundaria o de opciones después de la prepa. Uh-huh. So estamos trabajando en eso y con las personas en
encargadas del club en la high school, estamos hablando de la opción de trabajar juntos con los estudiantes para hacer esta presentación para los papás. Sé que están haciendo cosas también pues en los anuncios de la escuela y están intentando también desarrollar cuáles son sus metas porque es un club nuevo y acaban de empezar. So todavía creo que están trabajando en sus metas, pero para los estudiantes que están participando es un club increíble y las maestras que están encargadas del programa del club también son maestras increíbles que quieren trabajar mucho con los estudiantes. Ok, pues felicidades para, ¿cómo se llama el Club Latino o cómo se llama? Latinos Unidos. Latinos Unidos, ok. Lo que es en la prepa de el Distrito Escolar de Middleton Cross Plains. Y creo que la mayoría de los estudiantes que están participando son estudiantes de inglés como segundo idioma, pero sabemos también que hay un montón de estudiantes que han salido del programa de inglés como segundo idioma, pero son estudiantes latinos y quiero decir que a ellos les doy la bienvenida también para participar en este club. No solo es para los estudiantes del programa de ESL o de inglés como segundo idioma. Uh-huh. Es para todos los estudiantes latinos. Ok. Platícanos un poquito de precisamente, estás hablando del proyecto, el programa de inglés como segundo idioma. Platícanos un poquito sobre eso en el distrito escolar. Y por eso voy a preguntar a Mandy. Sí. Bueno, ¿qué quieres ESL, saber? ¿No? ESL, ¿no? ESL, ¿correcto? Inglés como segundo idioma, okay. Sí. ¿De qué se trata el ESL, Mandy? ¿Cómo va? Bueno, depende de en cuál edificio, depende de qué necesitan los estudiantes. ¿Cada escuela tiene su propio programa de ESL? Cada escuela tiene sus maestros y su programa. Y bueno, pero los servicios realmente dependen de qué necesita cada estudiante. Hay unos estudiantes nuevos que necesitan más apoyo. Hay otros que pueden entender lo que está pasando en las clases, pero necesitan ayuda con palabras más técnicas o más avanzadas. Y a veces reciben ayuda directamente del maestro de ESL y a veces reciben ayuda de la maestra que está en el salón. Depende de qué necesita el estudiante. Okay. ¿Cómo llega uno a ESL? ¿Cómo un estudiante entra a ESL? ¿Y cómo, cuando ya se decide, sabes que tú ya no perteneces, ya superaste ESL, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Cuando recibimos un estudiante nuevo y las familias llenan la forma de inscripción que pregunta hay otro idioma que se habla en la casa, si la familia dice que sí, no necesariamente indica que es un estudiante de ESL, pero nos indica que posiblemente es un estudiante de ESL. Y cuando pasa esto, entonces la maestra o el maestro investiga si es o si no es. Entonces puede hacer una prueba de idioma para ver si necesita ayuda y también hace una entrevista con los padres. Porque hay unas familias que de vez en cuando habla otro idioma, pero realmente no lo usa mucho en la casa. O hay familias que realmente son bilingües y los estudiantes saben, por ejemplo, español igualmente como el inglés y no son estudiantes de ESL. Entonces, hay un proceso que hace el maestro para decidir si es o si no es. Hay un proceso de evaluación. Sí, y incluye una conversación con los padres. Sí. ¿Con los padres y con el estudiante también? Con el estudiante, especialmente si es mayor. Sí, porque muchas veces los padres pueden decir, sí, mi hijo es bilingüe, entiende mucho inglés, ¿no? Sin realmente, ¿sabes qué? Todavía llega, o sea, todavía calificar para ESL, ¿correcto? Sí, y es por eso que hacen una prueba también. Entonces, es toda la información de los padres, del estudiante, con la prueba. Si es un estudiante que viene de otro distrito escolar, siempre vienen con unos papeles que puede indicar que sí recibió servicios antes o no. Sí. Okay. Y el proceso,
pues para poder saber si un estudiante está listo para salir del programa, cada año los estudiantes toman un examen que se llama Access. Uh-huh. Y creo que eso pasa en diciembre y enero. Y so, todos los estudiantes que participen en el programa de ESL, uh-huh, van a tomar este examen cada año para saber si están aumentando en sus calificaciones en esta evaluación, a ver si, uh-huh, están listos para salir del programa, sí, o no. Yo quiero preguntarles, ¿y cuál es la diferencia? Si sale ya de ESL, ¿cuál es la diferencia cuando un estudiante está en ESL y cuando no, uh-huh, está en ESL? Uh-huh. What's the difference? Un estudiante que está en el programa ESL es elegible de recibir servicios y apoyo de los maestros, uh-huh, de ESL. Y cuando sale, los primeros 2 años después de salir, el maestro, ¿cómo se dice? Monitor. Como monitorear. Sí, lo monitorea, uh-huh, a los estudiantes, a ver si tienen éxito en las clases, uh-huh, y si todo está, sí, bien. ¿Son las mismas clases? ¿Toman las mismas clases pero con, uh-huh, apoyo, o son clases distintas? No son clases distintas. Para son las mismas clases, ¿no? Por ejemplo, matemáticas va a las mismas clases, sí, si no necesita ayuda ya va a otra. Sí. So, típicamente los maestros de ESL entran en los salones de clase regular para proporcionar este, uh-huh, apoyo a los, okay, estudiantes. Uh-huh. Es raro, pero de vez en cuando hay grupos de estudiantes que trabajen en otra locación. Y es más para los estudiantes que son muy, muy, muy nuevos y no saben lo que está pasando, uh-huh, en el salón de las clases. Pero cuando los estudiantes tienen el idioma y pueden entender, uh-huh, básicamente lo que está pasando, pueden entrar en los salones. And la mayoría están en los salones con todos los otros estudiantes. Mm. Ok, uh-huh, buenísimo saber. Muchas veces no sabemos cuál es la diferencia, uh-huh, ¿no? Sí. Si soy un padre y mi hijo está en ESL, ¿cuál es la diferencia? Entonces, sí, recibe apoyo de una maestra que lo acompaña, uh-huh, para apoyo en el idioma español. Uh-huh. ¿Correcto? Sí. Correcto. Ok. Sí. Y bueno. Y siempre, si los padres tienen preguntas de los servicios, pueden hablar con el maestro o la maestra de, uh-huh, ESL que está en la escuela y puede explicar en más detalle. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Buenísima toda la información que nos están brindando. Ya hablamos de dual language, ya que va a empezar a partir del próximo, uh-huh, la próxima temporada 2017. Uh-huh. Y ¿qué más nos falta de hablar? Bueno, queríamos hablar un poquito sobre los servicios familiares, okay, que tenemos. Y, uh-huh, por eso Jalatifa y Karen están aquí. Ok. Hablemos de los recursos que hay para las familias. Let's talk about the resources for families. Okay. So my name is Jalatifa Jo Myers. Me llamo Jalatifa Jo Myers. I'm the new family engagement coordinator for the entire district. Soy la nueva coordinadora de participación familiar para todo el distrito. So my position was approved last year in the spring when the board made a commitment to really intentionally and deliberately engage families in a different way. El año pasado. En la primavera, se creó mi posición debido a la entrega y el compromiso de la junta directiva. Okay. So part of the district's vision for engaging families is really to create an atmosphere where there is shared governance in deciding on how to support and engage students. Entonces, su compromiso del distrito es para crear una atmósfera donde se comparte el gobernación dentro del distrito. Mm-hmm. We really recognize that student engagement and family engagement is really key to student achievement. Realmente reconocemos que la participación de los estudiantes y de las familias es clave para el éxito de los estudiantes. Mm-hmm. So we want parent voice and student voice in making those decisions on how we can best serve students and families. Así que queremos escuchar las voces de los estudiantes y también de las familias para saber cómo mejor tomar esas decisiones que afectan los servicios que se brindan a los estudiantes. Mm-hmm. Y este año también tengo una nueva posición de tiempo completo. En el pasado
En los últimos años, mi posición fue nada más de tiempo parcial de trabajar con las familias latinas. Uh-huh. Así que con esta nueva meta del distrito escolar, ahora tengo mi posición de tiempo completo que estoy trabajando para apoyar a las familias bilingües, pero uh-huh. específicamente de las familias latinas en el distrito escolar, para ayudar a desarrollar estas conexiones y para que todos se sientan como parte de la comunidad escolar. Uh-huh. ¿Qué participación, hablemos de los padres, qué participación tienen los papás con la educación de sus hijos? En Milton Cross Plains, me imagino que eso también tienen algunos proyectos, programas para eso, en apoyo a los papás, ¿no? Pues sí, y los papás son pues la parte más importante, porque ellos son los expertos en sus hijos y, uh-huh. y el desarrollo, así que queremos dar la bienvenida a todos los padres a ser voluntario en el salón de clase, a participar en los eventos de las escuelas y del distrito escolar. Puede ser tan fácil como asistir a las conferencias de padres y maestros. Uh-huh. Además, pues tenemos como opciones de ser como chaperón, así se dice. Como padres acompañantes o padres voluntarios en los paseos. Chaperón, sí, para las excursiones. Uh-huh. Así que hay un montón de opciones para los papás. Nada más es hay que aprovechar estas oportunidades y es la meta de nosotros de compartir estas oportunidades uh-huh. y de ayudar a hacer estas conexiones para que los padres puedan participar en uh-huh. cualquier cosa y ser un parte importante del distrito escolar y de nuestra comunidad. ¿Qué le pueden decir a los papás, a los padres, a las madres que tal vez el inglés no es su primer idioma y se sientan un poco cohibidos, ¿no? De, pues, precisamente ir a la escuela y hablar un poco más. ¿Qué le puedes decir a sus papás que no hablen mucho inglés? La importancia de que se involucren y aunque no entiendan mucho el inglés, la importancia de que vayan a las escuelas, ¿no? Es bien importante. Muy, muy, muy importante. Y por eso tenemos recursos para ayudar. Tenemos a personas bilingües en uh-huh. la escuela. Tenemos a Tammy, la experta de interpretación. Y ella está disponible para ser intérprete con los padres. Y yo también estoy disponible para apoyar a los padres. No importa el nivel de inglés. Queremos que todos tengan la oportunidad de participar en la escuela como quieran y como puedan. Uh-huh. Hay algunos programas donde, por ejemplo, ¿cómo un padre puede estar al tanto de que su hijo si lo hace o no hace la tarea? Es un problema, me imagino, un poco complejo, ¿no? Pues sí, y porque todos los días hay tarea. Y si te dice tu hijo sí. que hoy no hubo tarea, o solo tiene tarea una o dos veces por semana, es una mentira, ¿no? Bueno, pues para los de primaria sería posible que no tienen bueno, como sí, tareas específicas, niños, pero secundaria y prepa. Pero para los de primaria puedo decir que si no tienen tareas, deben de estar leyendo cada día en la casa. Uh-huh. No importa si tienen como hojas de trabajos o algo así, como worksheets. Uh-huh. Uh-huh. No importa si tienen cosas así. Si no hay, no importa. Hay que leer, leer, leer en casa. Y a lo mejor en español. Uh-huh. Sería que, bueno también, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Así que los padres pueden leer con los niños en español. Si hay dificultades con la lectura para los padres o los estudiantes, uh-huh. eso tampoco importa porque pueden mirar un dibujo en el libro y hablar de lo que está pasando en el dibujo. No es necesario leer cada palabra de la historia. Pueden mirar a los dibujos y, pues en este el perrito está bailando no sé qué, pero uh-huh. hablar de lo que está pasando en el libro porque sabemos que hay padres y dentro si no del el perrito, el gatito también, ¿verdad? Claro que sí. No, pues sabemos que hay padres dentro del distrito escolar que no tienen habilidades muy fuertes de leer y está bien. Para nosotros queremos apoyar a estas personas y, uh-huh. y es importante decirles que no es necesario como leer cada palabra, que pueden simplemente hablar de los libros, mirar a los libros con los niños y, uh-huh. y eso también es leer en casa. Sí. Lo importante es motivar a los papás que se involucren en la educación de sus hijos, ¿no? Exactamente. So.
Y también hay opciones si los padres tienen preguntas y quieren saber por qué mi hijo no tiene tarea en la escuela. Les damos la bienvenida de contactar a los maestros y hacer preguntas. Y por eso Tammy y yo estamos disponibles para eso y también los maestros bilingües en la escuela. Hay comunicaciones, puede comunicarse como padres, se pueden comunicar con los maestros a través del internet incluso también, ¿no? Con correos electrónicos y cosas de esas donde envían los maestros qué es lo que sigue, cuál es el programa para la semana, cosas de esas, ¿no? Sí, tenemos una opción que se llama el portal de padres. Y todas las familias tienen una cuenta del portal de padres. Si las personas necesitan ayuda con eso, me pueden llamar. Pero a través de este programa del portal de padres, pueden repasar las calificaciones, la asistencia, comunicarse con los maestros. Así que para todos que tienen internet en casa, es una recomendación que tenemos. Y otra cosa que quiero mencionar muy rápido es que para la semana que entra, el martes 27, tenemos unas reuniones que van a pasar en Glacier Creek y también en Cromartie. Y son como grupos para poder proporcionar comentarios. Queremos que los padres tengan la oportunidad de expresar lo que quieren del sitio escolar. Y vamos a usar esta información para desarrollar nuestro programa de participación familiar. Así que si todos pueden asistir, les damos la bienvenida a estas reuniones. Empiezan a las 6, creo. A las 6 de la tarde. ¿Dónde? Ahí va a estar uno en la escuela de Glacier Creek, allá en Cross Plains, y la otra en la escuela de Cromartie, que está en Middleton. Okay, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Okay, y bueno, pues gracias por toda la información. Nos quedan 2 minutitos, algo más de información, algo que quieran decir, algo que se nos ha olvidado preguntar o comentar. Pues queremos decir que realmente apreciamos o agradecemos, eso se dice, la participación de todas las familias y estamos aquí para servir a la comunidad latina y a todas las familias. Así que si hay algo que podemos hacer para ayudar o para apoyar, aquí estamos y queremos hacer todo posible para apoyar a nuestra comunidad latina y a todas las familias. Una vez más, quisiera que repitieras tu número, Karen, y también el de Mandy. Sí, claro, mi número es el área 608-829-9020. Una vez más. 608-829-9020. Ok, gracias, Karen. Y bueno, Mandy. Sí, mi número es 608-829-9020. 829-9060. Exactamente. Okay. Bueno, pues muchas gracias. Nos queda pues medio minuto. Pues pueden escuchar al programa en octubre, 10 de octubre, en Positivamente. Y vamos a hablar con 2 oficiales de policía para escuchar la información de cuáles son sus posiciones dentro del distrito escolar para apoyar a las familias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todas ustedes, a Tammy, Mandy, Jalila, Jalatifa, perdón, y Sherry. Karen, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la programación aquí en La Movida, 1480 AM.